Retomando el concepto de alimento funcional, según como lo define la Organización Mundial de la Salud u otras instituciones que trabajan en este tema, un alimento funcional es aquel que tiene un efecto benéfico para la salud más allá de su propio valor nutricional. En ese gran mercado de alimentos funcionales que existe hoy, los más estudiados en general han sido los alimentos probióticos, ¿no? El alimento probiótico es aquel que contiene bacterias probióticas. Las bacterias probióticas son bacterias, según como las define la FAO, que tienen la capacidad de ejercer algún efecto benéfico en la salud del hospedador. Nosotros, al consumirlos, nos transformamos en el hospedador. Los productos que contienen probióticos, en general, han sido productos fermentados frescos. Es decir, lo que mayoritariamente se desarrolló han sido yogures o leches fermentadas. También en los últimos años ha habido desarrollo de quesos probióticos. El INTA y el INLINE venimos trabajando desde hace más de 6 años en forma conjunta para el desarrollo de un aditivo probiótico deshidratado. Esto es, dicho en términos sencillos, transformar las bacterias probióticas en un concentrado en polvo. De esa manera, al tener las bacterias probióticas en polvo, es decir, deshidratadas, se transforma en un aditivo que puede ser agregado en distintos alimentos, en distintas matrices alimentarias, y de esa manera el consumidor no queda cautivo solo de consumir un probiótico a través de un yogur. Si yo lo tengo como un aditivo al probiótico y quiero tomar una leche chocolatada, al momento del consumo, ese aditivo, ese probiótico en polvo puede ser adicionado y vos estás consumiendo en el momento más de 10 millones de bacterias probióticas que tenés garantías de que van a llegar al intestino y van a ejercer el efecto benéfico buscado.